allá? Bienvenidos a otra edición de nuestro programa. Nosotros estamos muy felices de reencontrarnos y en estos 30 minutos les vamos a compartir imágenes imperdibles y muy emocionantes de lo que se vivió en el Autódromo de Buenos Aires con este retorno a las pistas del turismo carretera, en donde 2.500 personas pudieron presenciar este evento con todos los protocolos correspondientes. Por suerte, poco a poco volvemos en las pistas y cada vez más en primera persona. Una emoción increíble, se sintió realmente la pasión fierrera, los pilotos, el público, los cantos, todo eso hicieron que sean una fiesta. Esto que le vamos a compartir ahora a todos ustedes, estas imágenes con las entrevistas de Luciana Sámolo, con los comentarios de Fede Copari y Lali Pueblas, con los relatos y a cargo de la producción y dirección general de Luis Araos. Mi nombre es Ceci Acevedo y estoy muy contenta, como siempre, de presentar este programa. ¿Ustedes están listos? Señor director, ¿usted también? Vamos entonces con esto que se llama Como Allá, Como Acá y Como en Todos Lados. ¡Vamos! Embragues Fiol, distribuidor oficial para todo el país de Embragues Look. Casa Central en Capitán Sarmiento, Buenos Aires. 02-478-482-276. Capital Federal, 011-4581-2333. Hola Juanma querido, ¿cómo estás amigo? Bueno, bienvenido a Como Allá TV, gracias por estar, por atendernos. Juanma, pasó una nueva fecha del TC Pista, contame cómo la viviste vos desde arriba del auto, cuáles son los pormenores, ¿no?, de esta gran fecha en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, y también cómo viste la llegada del público, ¿no? Qué lindo que es salir a pista y ver gente en las gradas. Hola Fede, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo están todos mis amigos de Como Allá? Sí, fue otro fin de semana, fecha 2 del TC Pista, y en cuanto a lo deportivo fue un tanto complicado. Hacía tiempo que no tenía una carrera tan complicada, con varias cuestiones, digamos, de mecánicas, pero bueno, lo pudimos sacar adelante. Sigo dentro del playoff de la Copa de Plata, y eso es muy bueno. Y bueno, en cuanto a lo que fue la llegada del público, impresionante. Yo soy súper apasionado de compartir con la gente, con todos los hinchas, y lo disfruté un montón. La verdad que salir, tener ahí toda la tribuna, toda la 15, y el color, la verdad que me encantó. No veo la hora de que se pueda llenar como se llena siempre. Así que, digamos, lo disfruté mucho. Bueno, Juanma, te voy a ir despidiendo, pero antes te hago la última consulta. Más que consulta, quisiera una opinión tuya, ya que sos un piloto profesional. ¿Cómo viste esta maniobra entre Mariano Werner y Agustín Canapino en la final del turismo de carretera? Llegan los dos muy apretados a la horquilla, lamentablemente el auto de Mariano entra en trompo. Contame vos cómo la ves como piloto, qué análisis haces de esa maniobra. Y bueno, te saludo Juanma, muchísimas gracias como siempre por estar y por tu humildad, tu gentileza para con nosotros. Para mí, la vi varias veces y para mí fue una maniobra desafortunada. No creo que haya habido mala intención por parte de Agustín, y tampoco veo que Mariano haya hecho algo mal. Creo que los autos se desacomodan mucho saliendo de la horquilla. Tienen los dos distintos radios de curva, porque uno viene por adentro, otro viene por afuera. Entonces los momentos de aceleración y la potencia que cada uno aplica es distinta. El que va por afuera tiene que acelerar más para poder seguir, porque viene recorriendo más metros, ¿no? Y el que viene por dentro, por ahí, tiene que doblar más para cerrarse más, y también empezar a acelerar, y eso por ahí hizo que el auto de Agustín se gire un poquito, toque la rueda trasera de Mariano, y Mariano en pleno momento de aceleración prematuro se giró. Pero entiendo que no, o sea, estoy seguro que no hubo ninguna mala intención por ninguno de los dos, pero bueno. Les mando un abrazo grande y muchas gracias por la nota. Y estamos con Facundo Chapur, que quedó en el puesto número 8 del TC Pista de este fin de semana en el Autódromo Gálvez de Buenos Aires. Bienvenido Facundo, muchas gracias por estar en Como Allá. Bueno, la verdad me imagino súper contento de correr con público, no es lo mismo sin él. Y bueno, una carrera donde comenzó al principio con un incidente que fue el de López. Contanos cómo la viviste. ¿Qué tal, Luciana? Buenas tardes para todos. Bueno, la verdad que
Y nada, vivimos una linda carrera, un lindo fin de semana, difícil. Teníamos un pequeño problema con la planta impulsora y teníamos un poco de pérdida de potencia. No estábamos muy rápido por derecho, un circuito tan rápido como es Buenos Aires. Pero bueno, creo que pudimos trabajar duro y sacar adelante un fin de semana que por ahí se torna un poco complicado cuando no tenés potencia. Pero bueno, creo que trabajamos bien con el equipo, logramos un puesto 8 que es bueno para la situación en la que estábamos. Esperemos obviamente mejorar nuestras debilidades para las carreras que vienen. Esperemos que sí, se viene mejorando obviamente ya desde la carrera anterior a esta. Pero bueno, hay que seguir trabajando todavía. Una carrera que tuvo varios accidentes, un circuito muy rápido, que se transita muy rápido y prácticamente no te permite errores. Así que nada, había que estar súper atento a lo que pueda llegar a pasar y no involucrarse en ningún incidente, ¿no? ¿Y qué tenés para decirnos de esa pista? Porque hubo trompos, derrapes. ¿Para vos te fue fácil correr en ella? Y el circuito Gálvez es famoso por eso, ¿no? Es como te decía recién, es un circuito muy rápido, el promedio de velocidad es altísimo, las velocidades finales son altas, los curbones que tiene se transitan muy rápido y ante el mínimo detalle terminás afuera o terminás involucrado en un accidente. Entonces la concentración siempre tiene que estar al 100%, no podés desconcentrarte en ningún momento y obviamente si uno quiere avanzar tiene que arriesgar más de lo que tenés que arriesgar para ir rápido, ¿no? Así que una carrera que te genera bastante tensión, pero bueno, creo que la supimos aprovechar y pudimos cumplir con nuestro objetivo. Bueno, todo el equipo de Comayá te agradece por haber estado con nosotros, darnos esta nota y tenés tu lugar para que saludes a tus seguidores, tus sponsors y a las personas que vos quieras. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre. Les mando un abrazo grande. Esperemos volver a comunicarnos en el resto del año por más resultados, obviamente que vengan mejores. Así que bueno, les mando un abrazo grande para todos. Ahora sí, amigos, con el auspicio de R205 Asesores en Seguros, Dardo Rocha 2302 en la localidad del Jahuel, pegadito a la colectora de la ruta 205 y con nuestras vías de comunicación 2052-6386 o el WhatsApp 116-324-9339. Nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero ya volvemos con mucho más, como allá, como acá, como en todos lados. En Taxar buscamos brindar el mejor asesoramiento en venta y postventa de la Patagonia. Acércate a nuestro local en JJ Lastra 282, Neuquén Capital, y solicita un presupuesto sin cargo. Taxar, ingeniería hidráulica. Farmacia y perfumería Romero, excelencia en el cuidado de su salud. Todas las mutuales, tarjetas de crédito y débito, billutería, regalería, perfumes nacionales e importados. San Martín 1004, teléfono 299-488-7223, Rincón de los Sauces, Neuquén. Electricidad Martín. Trabajos multimarcas, escáner, arranques, burros, alternadores, instalaciones, aire acondicionado, Electricidad Martín, garantía en los trabajos. General Paz 44, celular 299-607-8151. Cutralcó, Neuquén. Balis Autopartes, cerrajería, burletes, alfombras, colisas, paragolpes, chapas, faros, espejos, tazas y mil artículos más. Más de 50 años en la región. Todas las tarjetas, envíos al interior. Recta principal, última vuelta de ese pista y va. Vázquez, Piribarri, Krukowski. A intentar buscarla de cuadros, ahí va el Yacaré. En la tercera ubicación, un gran resultado este fin de semana. Ahí está Matías Canapino también, peleando una posición. Vienen todos a buscar la S del Ciervo para luego hacer el curvón de Salote y después venir a la recta de un kilómetro. Azari, la horquilla y nuevamente la recta principal. Ahí va liderando Martín Vázquez, logrando una gran victoria. Otra más en su historial, otra más en el TC Pista. Ahí viene a paso firme para el delirio de las hinchadas, para que el automovilismo siga teniendo público. Colmado el Juanio
Oscar Gálvez. Ahí viene Martín Paz que busca de la victoria. Ahí viene Martín Paz que se busca de la gloria. Viene a pasar primero por el cuadro. Cuando van peleándose más atrás, Carapino Santiago Álvarez buscando una posición en el clasificador. Que le permite sumar puntos para el campeonato, pero ahí lo enfocan. Ahí lo vemos. Ahí viene a buscar a Cari para después hacer horquillas. ¿Cómo está Carapino? Ahí va Matías, lo mira Agustín por el monitor. Pero lo que importa es lo que pasa en la cima de la competencia. Lo que pasa con Martín Vázquez, que viene a buscar la de cuadros. Que viene a buscar la gloria. Le va a poner la firma a la victoria. Ahí va transitando a paso firme para que la de cuadros le descienda por sobre capo en la recta principal. Transitando la horquilla, la máquina número 8, y ahí va. Gana Martín, gana Vázquez, gana Martín, gana Vázquez. Ganó, 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 ganó. Ganó Martín Vázquez. Le pone la firma y va el chacaré, va a Krukowski también. Martín Qué lujo es tener al señor Humberto Krukowski con nosotros. Humberto, gracias por estar en nuestro programa Como Allá para todo el país y toda Latinoamérica. Hola Luis, ¿cómo estás? Bueno, muy contento nosotros por el lado del gran resultado que tuvimos el fin de semana, hacer podio con Chevrolet, de volver a los primeros planos, como decías. Y claro, a partir de la incorporación del año pasado, en la última fecha, al Coiro Dole Racing, encontramos, creo que, de nuevamente la senda de la evolución para lograr ser competitivos, y estamos ahí. Esta carrera nos fue muy bien, una carrera difícil, en un circuito espectacular como es el de Buenos Aires, así que con renovadísimas expectativas para lo que viene y esperando con mucha ansiedad la próxima fecha, a tratar de buscar el triunfo con Chevrolet ahora. Humberto, te agradecemos por estar un ratito con nosotros y bueno, si querés saludar a todos los que te acompañan, que te siguen y a los sponsors, estamos ahí a tu disposición. Y también, lógicamente, antes de despedirnos, desearte todo lo mejor para la próxima carrera el 28 en San Nicolás. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por la conexión. Por supuesto que también es para mí muy importante agradecer a quienes hacen esto posible, a todos los sponsors, a todas las empresas, a todo el gobierno de la provincia de Corrientes, a su gobernadora, al doctor Gustavo Valdés, al secretario de Deportes, a Jorge Terrile, a todos ellos el enorme agradecimiento, y a la familia de Corrientes por acompañarme tanto, a la mía por supuesto, que me aguanta en las buenas y en las malas, y a la gran cantidad de correntinos que están siguiendo constantemente mi accionar y haciendo fuerza para que nos vaya bien. Así que vamos a dejar todo para que este año sea importantísimo para nosotros. Lionel Pernía, qué gran actuación con tu Torino este fin de semana en el TC. Quedando en el puesto número 5. Espectacular, una carrera muy peleada. ¿Cómo la viviste vos? Bueno, la verdad que fue una carrera muy accidentada. En los puestos fundamentalmente de atrás hubo mucha fricción y también algún toque por la punta, ahí con Werner y con Canapino, que nos permitieron avanzar y cumplir el objetivo de sumar bien. Necesitaba sumar puntos después de lo que pasó en La Plata, y corrí, bueno, con una mentalidad de llegar, de sumar. No arriesgué para nada en ningún momento y fue muy bueno el resultado final, así que me vine contento porque se cumplió el objetivo de sumar fuerte para el campeonato. Bueno, ¿y cómo te pensás ir preparando? Venís muy bien. ¿Tenés algún plan, algún cambio? No, por el momento ningún cambio. Sí, obviamente, seguir trabajando con todo el conjunto de las Toscas Racing, liderado por Maxi Juárez en el chasis, con Carlito Cerpero y el Johnny Laborito en los motores, que la verdad lo han hecho muy bien en Buenos Aires. Me han entregado un auto
muy competitivo que me deja tranquilo para lo que viene. Y, obviamente no nos vamos a relajar, pero vamos a seguir intentando mejorar un poquito más, porque sí hay autos superiores en la categoría, como el caso de Canapino y de Santero, que están un paso arriba del resto, y hay que seguir trabajando. Así que nada, mandarle un saludo a todos los amigos de Como Allá, a todos los sponsors, a toda la gente de Tandil, un beso muy muy grande. Servicios Metalúrgicos Pehuenches. Capacidad, experiencia y garantía en nuestros trabajos. Comuníquese al teléfono 4898-122 o al celular 154-124-383. Maderas El Sol. Vigas macizas, fenólicos, machimbres, soporte para tirantes. Maderas El Sol. Directo de Misiones. Ventas por mayor y menor. Maderas nativas en general. Mejoramos cualquier presupuesto. Importantes descuentos por pago contado efectivo. Maderas El Sol. Todo para el carpintero. Ilumina tu hogar, comercio o industria. Seguinos en @ Buena Iluminación. Breca, indumentaria femenina. Instagram, @breca.oficial. Campana 2. Pasajes y encomiendas. Servicios con salidas lunes, miércoles y viernes. Contamos con 3 frecuencias. Conectando Neuquén, Zapala, Luminé, San Martín de los Andes y Villa Pehuenia. Campana 2. Logrando que la experiencia de trasladarse sea algo placentero, rápido, accesible y seguro. Campana 2. Cuarto Encuentro Falconero, el próximo 10 y 11 de abril, desde las 11 de la mañana. Agrupación Amigos de Ford Falcon. Autos clásicos, tuning, motos, sonido. $200 inscripción. Comunicate al 299-5-151-525. Trofeos, diploma por exposición. Te esperamos en Plaza Winkle, ex predio ferroviario. 10 y 11 de abril, Cuarto Encuentro Falconero. Soy Matías Catena de Todo Alfombras y en esta oportunidad queríamos mostrarles un poquito los artículos que comercializamos y distribuimos. ¿Qué aplicaciones tenemos acá? Autos nacionales, clásicos, hasta los modelos 94. Después pasamos a lo que es alfombra original premoldeada de goma. En algunos modelos de autos clásicos la han traído, en otros no. También hasta los modelos 94. También, al igual que las alfombras, para autos clásicos y autos actuales. Con nuestros productos llegamos a todo el país. Para aquellos que quieran contactarse con nosotros, pueden hacerlo desde celular, sea llamada o WhatsApp, al 011-15-6487-5026. Y si no, pueden contactarnos desde las redes sociales. Corralón 3M, todo para la construcción. Pinturas, herramientas, cerámicos, agua, luz, cloacas, gas, tanques de agua y termosolares. Trabajos de cinguería. Corralón 3M, Río Pulmarí 749, Aluminé, provincia de Neuquén. Hola Juanpi, buenas tardes. Bueno, bienvenido a Como Allá TV. Felicitaciones por el carrerón. Realmente una gran carrera para vos. Estás prendido ahí en el campeonato dentro de los primeros planos. Así que realmente es un muy buen trabajo para vos. Venís de grandes temporadas también en la más popular del país. Juanpi, agarraste el tercer escalón del podio y te aferraste, no lo soltaste por nada. Realmente fueron unas dos últimas vueltas muy interesantes, muy ásperas con Agustín Canapino, pero siempre defendiendo de lo más legal posible. Contanos un poco cómo fue tu carrera desde arriba del auto, Juanpi. Buenas tardes. Hola, bueno, buen día para todos. Bueno, les comento un poquitito el fin de semana. La verdad que bueno, tuvimos un gran fin de semana, bueno, con un tercer puesto. La verdad que por ahí el auto, estábamos para estar entre los 6 y 7 primeros. Era un poco el ritmo que teníamos y bueno, después se dio una linda últimas 3-4 vueltas con Agustín, donde bueno, nos aferramos mucho a la posibilidad de subir al podio y bueno, sabíamos que era difícil contenerlo a Agustín, pero bueno, la peleamos hasta el final. La verdad que salieron lindas maniobras, entretenidas entre los dos, nos respetamos y bueno, creo que todo el mundo ha disfrutado un poco de eso también, de ese final. Así que bueno, nos vemos bien de cara a lo que viene el futuro. El auto funcionó muy bien en La Plata, acá un poquito menos que el,
que en La Plata, pero bueno, sabemos dónde tenemos el defecto, así que bueno, a trabajar ahora en todos estos días para poder encarar San Nicolás un poco más fuerte, pero bien, nos vemos bien, hay que sumar puntos para poder entrar dentro de los 12 y bueno, obviamente buscar el objetivo de ganar una carrera para poder pelear el campeonato, ¿no? Este año nos hemos enfocado muy fuerte en eso, así que bueno, bien. Recta principal, última vuelta de la más popular del país, y el Moto 5 en Apino peleando con Juan Pablo Giannini por un lugar en el podio. Tercero y cuarto se pelean. Arriba, José Manuel Urcera se encamina a la victoria después de una carrera increíble, donde aprovechó un toque de Agustín Canapino y Mariano Raúl Muerre para agarrar la cima de la competencia. Ahí va José Manuel Urcera, que quiere volver a ganar en Buenos Aires, que quiere volver a ganar en el Gálvez. Segundo, Juan Martín Truco, atacándolo todavía. Urcera no le da, va a venir a la de cuadros José Manuel Urcera, la más popular del país en el Gálvez. Y ahí viene la máquina de Chevrolet a ser patria por la 15. La gritará la 15, Canapino Pollanini. Se pelean atrás Canapino Pollanini. Los dos a la par tirando todo lo que tienen que cargar en el Gálvez. Uno va a ser patria por Ford y el otro patria por Chevrolet. Los dos por un lugar en el podio. ¡Que viva el automovilismo, Canapino! ¡Que viva el automovilismo, Pollanini! ¡No se toquen! Y van a venir a buscar la recta principal. Van a buscar la horquilla. Están haciendo Ascari. Y ahora vienen a buscar la horquilla Giannini, tirando todo lo que tiene en la pista. Va a venir a buscar Urcera la de cuadros. No le dan aire al relator. Viene a buscar Urcera la de cuadros. Viene a buscar Urcera la gloria. Va transitando la horquilla. Lo grita la 15. Viene Urcera la recta principal. Gana Urcera, gana Urcera, gana Urcera. Ganó, 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 ganó. Ganó José Manuel Urcera. Tercero Giannini, cuarto Canapino, le pone la firma. El piloto de Neuquén, de Río Negro. El piloto de Río Negro. Gritalo, Urcera, gritalo. Gritalo, Urcera, gritalo. Lo grita la 15. Ganó Chevrolet. En el Gálvez se hace fuerte. La 4 tendrá que esperar. Hablar con el ganador de la carrera del TC de este fin de semana en Buenos Aires, Manu Urcera. Muchas gracias, Manu, por darnos esta nota. Todo el equipo de Comayá te felicita. Bueno, compartiste podio con Truco y Giannini, pero la gente quiere saber cómo fue ese momento en el que aprovechaste para estar hoy en el podio, encima en el puesto número uno, entre Warner y Canapino. Hola a todos, bueno, muchas gracias. Por suerte se dio el triunfo el fin de semana, una carrera súper importante para mí, ganar nuevamente en Buenos Aires y con el turismo carretera es una sensación inigualable. Momento de saltar a la punta, fue quizá el momento más emotivo de la final, aprovechando un roce que hubo entre los autos de adelante, y ahí en más tratar de aguantar la primera posición hasta el final. ¿Cuáles son tus próximos planes? ¿Cómo te preparas para la próxima carrera? ¿Pensás seguir con la misma marca, el mismo equipo? Lo que quieras. Los planes de cara al futuro es continuar todo igual, intentar evolucionar con el auto, con el motor, seguir puliendo detalles y estar cada vez más competitivo. Ese es el objetivo principal. Vamos a trabajar fuerte para eso y bueno, hay que poner todo para intentar este año lograr el campeonato, que es el objetivo máximo. Bueno, Manu, nuevamente todo el equipo de Comayá te felicita por haber llegado al podio, al puesto número uno. Y acá tenés tu espacio, tu lugar, para que saludes a tus seguidores, tus sponsors, a Río Negro y a todas las personas que vos quieras. Les mando un saludo, gracias por la nota. Saludar a todos los fanáticos del automovilismo. Ojalá que hayan disfrutado de un fin de semana de TC. Y feliz por el retorno, aunque sea en un cupo limitado del público a los autódromos. Ojalá que sea el inicio de que vuelvan de a poco la cantidad de público que nos tiene acostumbrados el turismo carretera. Mando un saludo grande.
Y llegamos al final de esta media hora muy emocionante, a puro fierro, en donde podemos revivir esta pasión cada vez más de cerca con el retorno a las pistas. Gracias Luciana Sámulo, Fede Copari, Ale Pueblas y el director y productor general de este programa, a Luis Araos. Los invitamos a revivir este y otros programas en nuestro canal de YouTube y también que nos sigan en las redes sociales, déjenos sus mensajes, sus comentarios. Nos pueden encontrar como Allá TV y a mí como Ceci Acevedo. Quiero saludar a todas las mujeres en el mes de la mujer y mandarle un muy feliz cumpleaños a mi mamá Marcela Piatti, que los estuvo cumpliendo el 8 de marzo. Mami, que los cumplas muy feliz. Muchísimas gracias a todos por elegirnos siempre y nos vemos en la próxima edición de Como Allá, Como Acá y Como en Todos Lados. Adiós. ¡Muah!